Libre, eskubide politiko eta sozialen defentsarako dinamika lokala da. Urteetan zehar, aitzakiaz iztrinpean Euskal Herritarrok pairatu ditugun eskubide zibilen urraketekin behin betiko bukatzea helburu duena. Barakaldon, Libre Dinamika, herriko zenbait auzokideren egoerak behartuta jarri dugu martxan. Kasu ugari dira, oso ezberdinak. Bai eduki eta bai egoera juridiko aldetik. Horregatik, Barakaldon Libre. Lelopean barnebiltzen ditugu denak. Hoy nos encontramos frente al ayuntamiento, pues el caso más inminente es el de Perico Solabarría. Y habiendo sido él, por un tiempo, teniente alcalde de Barakaldo, este edificio es una de tantas trincheras de su vida. Perico será juzgado el jueves y el viernes de esta semana en la Audiencia Nacional. Le han acusado de enaltecimiento de terrorismo por hablar en un acto de la organización juvenil Ernai. Se enfrenta, junto con otros jóvenes de dicha organización y una periodista de Topatu, a una petición de 1 año y 6 meses de prisión. Este caso, a pesar de ser grave y reseñable, no es el único en Barakaldo. A raíz de la petición de la ilegalización de la organización internacionalista Askapena, Unai Vázquez, militante de dicha organización, se enfrenta a una petición de 6 años de prisión. El juicio no tiene fecha, pero se presupone que será este año. El de Perico y el de Unai son quizás los casos más preocupantes, pero hay más. Dos jóvenes que fueron identificados mientras participaban en una huelga estudiantil, ahora se enfrentan a una petición de 1 año y 3 meses de prisión acusados de desórdenes públicos. Otro joven fue detenido cuando apoyaba un encierro de mujeres en el Hospital de Cruces en defensa del derecho al aborto y se enfrenta a una petición de 1 año y 6 meses de prisión. Aparte de los procesos citados, hay varias denuncias que todavía no han llegado a juicio. Por ejemplo, 5 jóvenes que fueron denunciados por el delegado del gobierno, Carlos Urquijo, y a los que les acusan de ultraje a España e injurias y amenazas a las fuerzas de seguridad por participar, supuestamente, en un acto público. Estos delitos no están penados con prisión y actualmente el caso está en fase de instrucción. Por otro, el caso de 2 baracaldeses detenidos la semana pasada misma en la denominada Operación Araña, que por dar su opinión en las redes, también les acusan de enaltecer el terrorismo. Barakaldon Libre dinamikatik epaiketa politikoekiko gaitzespena adierazi nahi dugu, eta aldi berean auziperatu guztiei gure babesa helarazi. Horregatik, eskubide sozial eta politikoen alde zaudeten guztiei luzatzen dizuegu mobilizatzeko deia. Ostegunean, arratsaldeko 8:00 Bidionera plazatik, epaiketa politikoen aurkako eta Periko Solabarriaren askatasunaren aldeko manifestazioa burutuko dugu. Gure ideien eta eskubideen jabe garelako, epaiketa politiko gehiagorik ez, Periko eta besteak Barakaldon Libre.